Buenas, queridos alumnos, bienvenidos a otra clase virtual. Vamos a estar escuchando el debate de los niños a presidente de curso. A ver cuál es el más opcionado a llevarse esa presidencia. A ver, vamos con el alumno Yaku. A ver, niño Yaku, ¿dónde está? La miro y la miré. ¿Ah? Oiga, ¿qué Sonrió y le pasa? Se sonreí. metió esa enfermedad de Tito, Miro la ¿qué? bailar. Uy, no, mijito, ya ponga asunto. A ver, lo escucho su propuesta. A ver, ¿qué va a hacer usted? A ver. Somos exportadores de agua virtual aquí. ¿Qué exportadores de agua virtual? Oye, ¿qué es que tú estás hablando? ¿Cómo vas a pasar? Uy, no. Está maldecida la palabra, mijito. Uy, no. No sabe ni pronunciar la palabra este chico. Imagínate exportar agua virtual. Después así es que van a jugar carnaval por la computadora. Uy, no, este chico. Vamos mejor con el alumno Lucio. A ver, ¿dónde está el alumno Lucio también? A ver, lo escucho, mijito. Se escaparon del tiro anterior, de esta no se escapan. ¿Qué hablas, Así oye? se fuguen en avioneta. ¿Ah? ¡Fuera, antipatrias! ¿Qué? ¡Juego contigo! Oye. Oye, este no se acuerda de que se fugó en el helicóptero y habla de avioneta. Este loco se va a salir metiendo un propio tiro él. No, no. ¿Qué es que hablas, oye? ¿Qué más te escuchamos? Una moto. ¿Qué se cree este? Harta demencia. Ay, ¡Ay, no. más! ¿Qué hablas tú? ¡Hasta la vista, corruptos! Oye, no te despidas tú mismo, pues, oye. Ay, no, este chico. Mejor escuchemos a otro alumno, el alumno Lazo, mijito. A ver, te escucho, dime. Yo te invito a votar como un homenaje ¿Ya? a aquellos muertos que fallecieron en la ¿Ah? pandemia. Oye, 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 ¿qué te pasa, Lazo? Aquellos muertos que fallecieron. Uy, no, este chico. Razón, no sabe cuánto cuesta el litro de leche. Bueno, vamos con el siguiente alumno. Es nuevo, pero escuchémoslo, a ver. Delincuencia está en su casa, ciudadano. ¿Eh? En la casa. Oye, ve, cuidado con andarme robando, a ver. ¿Estás escuchando que la delincuencia está en la casa? A ver qué pasa, a ver. Siga, mijito, ¿sí? Tiene que cambiar ¿Ya? en las familias. O sea que nos está diciendo que la familia somos choros. Oye, este chico, ¿qué es que habla? A ver, sigue, sigue, ya. Yo vengo, no más vengo. ¿Ya? Ya sabrás para qué vengo. Este muchacho, harto papel de despacho se está metiendo, ¿no? Next, vamos con el siguiente alumno, el alumno Isidro. A ver, mijito, te escucho. Quiero decirles con la verdadera verdad. ¿Ah? A ver, mijito, ¿qué es que dice? Estás redundando, la verdadera verdad. O sea que tú eres feliz de la felicidad, te alegras de la alegría y te entristece la tristeza. Uy, tus alumnos salen con unas cosas. ¿Qué más, mijito? A ver. Lo que jamás Ajá. pide este país es empleo, más empleo y trabajo. No, al contrario, mijito, es lo que más pide, solo que los gobernantes no lo dan. Uy, no, estás al revés, mijo. Te escucho, a ver, ¿qué más? El único que no me quiso saludar ¿Quién fue? es el muchachito Lazo. La Ay, próxima vez qué te malcriado. castigaré como un muchacho malcriado. Eso, dele, dele, ya, acúsalo con tu mamá, Isidro. Uy, no, estos chicos. Bueno, vamos con el alumno Juan Fernando. Lo escuchamos. ¿Qué opina del país? A ver. Porque yo nací en este país ¿Ya? que se ilumina antes de que salga el sol. ¿Qué? Yo nací en este país de ¿Qué niños te crees? El pobres título y de puñetero, tú, oye. adolescentes. Este país endeudado Tu con los canción, mismos pues. que se lo llevaron todo. Un país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón. Un país lleno de pasión y de alegría. Mijo, es un debate, no es un concierto tuyo, oye. A él nomás le falta la Pamelita Cortés que la meta de vicepresidente y se armó el show. Bueno, voy a preguntarle algo al alumno Abdalá. Oiga, mijo, ¿serio que usted tiene 11 hijos con la Con la misma? misma, pero con diferente mujer. Oye, grosero, oye, ve, respeta, yo soy tu maestra, ve. Bueno, vamos con el último alumno. A ver, mijito Arauz. A ver, mijito, lo escuchamos su propuesta, a ver. Y a la vez ¿Ya? logramos fomentar ¿Qué cosa? con turismo interno a ¿Ya? los jóvenes que aunque se contagien casi no les pasa nada. ¿De qué cosa? Me refiero al coronavirus, ¿no? ¿Ya?
Los doctores te van a sacar la... Ay, no. La plena que estos alumnos en estas elecciones para presidente curso me van a volver loca.